La fiscal Yoli Pinillo es quien actualmente lleva el caso. Desde la fiscalía nos informan está recopilando a través de pericias pertinentes todos los elementos para la reformulación de cargos por el delito de tortura contra la pareja del Cantón Naranjal. Delito que consta en el artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal y que tiene pena privativa de libertad que va de 7 a 10 años y con agravantes puede ir hasta 16 años. Efectivamente, se puede formular cargos contando ya con los elementos correspondientes y con los indicios, tanto a la madrastra como al padre. Cuando usted me dice indicios suficientes, no es suficiente ver en las condiciones que esté el niño para ya reformular cargos contra la madrastra y el padre. Se necesita contar no solamente con un elemento clave, sino con varios elementos que cuando nosotros elevemos el caso a tribunales, el tribunal no tenga duda razonable. Porque si llega a tener duda razonable sin el principio de debida diligencia, el caso se cae. Juana Rodríguez, experta en violencia de género de la Fiscalía General del Estado, menciona las acciones que está llevando a cabo la Fiscalía en torno a este caso. La Fiscalía General del Estado ha iniciado un expediente, una investigación preprocesal y procesal penal para determinar de esta negligencia, de esta falta y ausencia, digámoslo así, de denuncia ante el órgano competente que es Fiscalía General del Estado. Las casas de salud específicas ahorita en investigación es la Casa de Salud IES de Milagro, el Hospital de Naranjal y Hospital Francisco y Casa Bustamante de Guayaquil, así como el MIES. Además señala que hay protocolos y estándares internacionales de derechos humanos y que la norma es clara. Se conoce el delito, se atiende a la víctima y se comunica inmediatamente en menos de 24 horas para que el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia proteja el derecho de los niños. Algo que en este caso, dicen, solo lo hizo la UNIPEN, Unidad Nacional de Investigación y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Todos los funcionarios que hayan conocido la situación y no hayan puesto dentro de las 24 horas la denuncia correspondiente estarían presuntamente involucrados en una falta de debido cuidado y por supuesto también de una omisión de la denuncia. Y en cuanto a la actuación de la Fiscalía, se direccionará al Consejo de la Judicatura para el proceso administrativo pertinente. La pareja señalada como responsable de la tortura a dos menores de edad tienen bajo su cuidado a 5 niños más, hijos biológicos de la madrastra, la que recibió medidas cautelares por los siguientes motivos. Porque la presunta agresora tiene un menor de edad que está dando de lactar y el menor lactante también tiene su derecho de recibir. Tener 5 niños más en custodia de la señora no da la premisa de pensar que les podría hacer algo también a estos niños. Y es algo que tenemos que comprender como sociedad. Hay un problema de fondo que no se puede criminalizar, que es la pobreza. Catalina García, 24 horas.